lindo viaje, ¿no? Ajá. No lo sé, depende de la compañía. No me fijaron plazo, ay, ojalá dure. Hace tanto que no voy a casa. ¿Tu familia vive en la capital? Sí, claro. Mi padre no, tiene una granja en Córdoba. Y lo peor de todo es que le gusta. Pero voy a aprovechar estas vacaciones para convencerlo de que se deje de animales y chuchos. Dime, Juan, ¿vos conociste a la hija de don Pedro? Sí, de cuando iba al colegio y venía a pasar las vacaciones. ¿Cómo? Y era una chica. ¿Linda? ¿Y qué sé yo? Era una chica. A mí me da miedo. ¿Miedo? ¿Por qué? Y es una chica de ciudad. ¿Y qué tiene? Y vos sabés cómo son, creen que lo saben todo. Bueno, no hay que tirarle al pato hasta que levanta vuelo. Vamos a esperar a ver para qué lado dispara. Thank you.
honor! Claudia, querida. Pero nunca pasan los años para vos. Claro que no pasan. Y eso es lo malo, se quedan y se van sumando. Yo siempre te encuentro igual. En cambio, a vos te encuentro cada vez más bien. Claudia, vení que los muchachos quieren saludarte. Bienvenida, señorita. Gusto en conocerla. A sus órdenes, mande lo que guste. Encantada de conocerlos. Vení, papá, tenemos tanto que charlar. Tráigame las valijas enseguida. No sabes cuánto me alegra tenerte de nuevo con nosotros. A mí también, papá. Pero si vieras lo lindo que es Europa. No será tan lindo como es. Es otra cosa, papá. Pero tenés que venir conmigo a conocerla, ¿no? Ya veremos. Leo, tráigame las valijas enseguida. ¿Por qué no vas a trabajar en vez de hacerte el gracioso? ¡Uy! Ya me dejé la ordeñadora eléctrica enchufada en una vaca.